orillas del río Tigris, que con el Éufrates forma la Mesopotamia, se encuentra Bagdad. La legendaria ciudad de las mil y una noches, hoy capital del Irak, fue fundada por Al-Mansur en el año 762. El país donde se inventó la rueda, donde se utilizaron las primeras formas de escritura, donde se practicaron las primeras observaciones astronómicas, es actualmente una nación preocupada por su desarrollo en la gran encrucijada del Oriente Medio. ...1932... fue una fecha decisiva para el Irak. La independencia suponía una enorme riqueza potencial, pero también gran número de problemas. Bagdad es hoy una ciudad de cerca de 3 millones de habitantes en continua expansión, que ha sabido conservar sus tradicionales monumentos junto a las más avanzadas tendencias arquitectónicas. Grandes y bien trazadas avenidas, espléndidos edificios, bellos jardines, nos permiten olvidar por unos momentos que nos hallamos muy cerca del desierto. Sin embargo, su radiante sol y su clima de extremadas temperaturas obliga a buscar el alivio del agua. Esta es una de las numerosas piscinas de la ciudad, frecuentada por iraquíes y extranjeros. En el Museo del Irak se conserva gran parte de la herencia cultural de las antiguas civilizaciones. El cráneo del hombre de Neandertal fue descubierto en la gruta de Sanidar, al norte del país. Se supone que tiene 60.000 años. A la civilización sumeria, la más primitiva del Irak, pertenece este vaso votivo encontrado en Barca. He aquí dos tablas de arcilla con escritura cuneiforme. Abu, el dios de las plantas, con su mujer. Este arpa revela la gran sensibilidad artística de los sumerios. La reina de Ur, Suba. Impresionante cabeza en bronce del rey Sargón I de Agade. El código de Hammurabi está considerado como la primera ley escrita que se conserva en el mundo. El unicornio caldeo representa al dios del trueno y de la lluvia. Esta es una de las grandes esculturas de los dioses astrales asirios. Simboliza a los cuatro ángulos del mundo: Marduk como animal alado, Nebo como hombre, Nergal como león alado y Ninurta como águila. La escultura del dios asirio Nabu fue encontrada en el templo de Nenroth. A 95 kilómetros de Bagdad se encuentra Babilonia, una de las grandes metrópolis de la antigüedad, con magníficos palacios, templos y otros edificios. La vida para sus habitantes era tan refinada y lujosa como pudiera serlo para los millonarios de hoy. Aquí estuvo la bíblica Torre de Babel. El león de Babilonia, que domina el escenario, da una impresión de fuerza arrolladora, difícil de encontrar en otras esculturas. En la calle procesional de Nabucodonosor se hallaban los fabulosos jardines colgantes, una de las maravillas del mundo. Los jardines fueron construidos por el rey babilónico para complacer a la reina Semiramis, que añoraba los árboles de su tierra. Las murallas de más de 12 metros de altura, con los relieves del mítico dragón del imperio, son el más impresionante vestigio de aquella inmensa metrópoli. Viajamos ahora hacia Ctesifonte, cruzando el nuevo puente sobre el río Diyala. Ctesifonte era uno de los sitios favoritos utilizados por los reyes para acampar. El edificio, cuyas ruinas se conservan hoy, data del siglo III a.C.
y su gran sala sasánida es el mayor arco cubierto de ladrillo del mundo. Tiene 25 metros de ancho y 37 de alto. Otra gran civilización, la islámica, domina la bella ciudad de Samarra, a 120 kilómetros al noroeste de Bagdad. Las ruinas de la capital abasida y el alminar en espiral son las muestras más importantes de aquellos lejanos tiempos del califato. Y volvemos hacia Bagdad, dejando atrás el bíblico paisaje. En sus barrios puede verse también la profunda huella de la religión islámica sobre la arquitectura. Esta es la moderna calle de Rashid, arteria comercial de la ciudad. Junto a ella podemos ver aún lugares como este zoco, o mercado tradicional, donde los artesanos trabajan utilizando las mismas herramientas y materiales de sus antepasados. No haría falta forzar mucho la imaginación para trasladarnos al fantástico ambiente de los cuentos de las mil y una noches. Los primeros califas islámicos, parientes directos de Mahoma, pertenecieron a la familia de los Omeya y tuvieron su capital en Damasco. Sin embargo, años más tarde, la capital del califato fue trasladada a Bagdad tras un golpe de fuerza de Abul Abbas que derrocó a los Omeya, fundando la dinastía abasida. Bajo su mandato, Bagdad fue centro de la cultura y de la civilización más avanzada de su época. El islamismo se extendió rapidísimamente a los países vecinos. En esta antigua mezquita de extraordinaria torre cónica se halla la tumba de Umar Surabardi, famoso y venerado místico árabe. En la orilla oeste del Tigris se encuentra la bellísima mezquita de Kadimain. Es sin duda el monumento más importante de la arquitectura islámica de Bagdad. Dos espléndidas cúpulas de oro y cuatro alminares dominan el impresionante templo que es visitado anualmente por millares de peregrinos. Las calles de la ciudad santa de Kadimain son centro de reunión y actividad comercial. En el Irak, la raza dominante es la árabe, pero hay otras muchas bastante parecidas entre sí, cuyo origen se encuentra claramente definido. Todo el misterio del Oriente está reflejado en los rostros de estos hombres y mujeres que nos recuerdan las célebres leyendas de Sinbad el Marino, las tres damas de Bagdad, el anillo mágico y tantas otras más con las que la gentil Seretade logró obtener el perdón del califa Harún al-Rashid. Y siempre el Tigris dominando la vida de la ciudad. Por sus caudalosas aguas fueron trasladados a Occidente los descubrimientos arqueológicos de las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Pasean por sus orillas los hombres practicando un curioso ritual. Este pueblo profundamente religioso no olvida sus tradiciones. Pero el Irak, el país de los dos ríos, es también una nación preocupada por su futuro. A la sombra de las viejas culturas, ha emprendido un laborioso y difícil camino para lograr la paz y la prosperidad de sus habitantes.